eres mi vida, la razón de mi existir. Caminando contigo, tengo fuerzas de seguir. Él es cuanto respiro, la razón de mi vivir. No me dejes, madre mía, no podría resistir. Acompáñame, María, en mi largo caminar. Acompáñame, mamita, cuando ya no pueda más. Acompáñame, María, en mi largo caminar. Acompáñame, mamita, cuando ya no pueda más. Él es música en mi alma, Él es sello en mi corazón, perfume en mis sentidos, amor de mi amor. Mi corazón ya no está triste, mi alma sedienta está. Madre mía, cuánto le amo, dime cómo amarle más. Acompáñame, Jesús, en ti confío. Muy buenas noches, querida familia espiritual. Les saluda Adriana Venegas Venegas, misionera de la Casa de la Misericordia, Nuestra Señora de los Ángeles, en San José, Costa Rica, en la diócesis de San Isidro de El General. Le damos la más cordial bienvenida a cada uno de ustedes que están conectados y saludamos a Dani también. Hola, Dani. Muy buenas noches para todos. Felices y agradecidas con Dios por poder compartir este Santo Rosario con cada uno de ustedes. Los invitamos a que podamos disponer nuestro corazón para que podamos vivir y contemplar cada uno de los misterios. También invitarlos a que le den me gusta a la página, que puedan compartir con otros hermanos, que puedan compartir este Santo Rosario. Y también para que puedan seguir todos los programas que realizamos todos los días. Saludamos a nuestra querida Alexita, que desde el máster en Colombia nos está siguiendo. Así es que, hola Ale, gracias por estar ahí y por acompañarnos también. Saludamos a cada uno de los hermanitos que se van conectando y también a aquellos que por adelantado de una vez ahí van viendo esta transmisión más adelante. Si no la pueden ver en vivo, entonces la pueden ver ahí más adelante. Enviamos un cordial saludo a todos. Y bueno, en este tiempo tan hermoso, Dani, cuarto día desde el miércoles de ceniza, tiempo de conversión, tiempo de preparación, tiempo de ir hacia adentro. Un tiempo donde el Señor lo único que nos pide, y parece que es mucho, Dani, ¿verdad? Nos sí. pide nuestro corazón real y verdaderamente convertido. Pero bueno, ese es el camino que vamos todos. Ojalá ese sea el caminar, así como hablaba esta mañana la lectura de Juan, aquel hombre, el Leví, que dejándolo todo, Jesús le dice, sígueme, dejó todo y lo siguió. Ah, y decía también ese evangelio al final, Dani, decía que Jesús no ha venido a llamar a los sanos, sino a los enfermos. ¿Cuántas enfermedades espirituales? Más allá de las físicas, espirituales y emocionales, tienes en tu vida. Tenemos nosotras dos. Muchísimas, pero nos viene bien este tiempo. Tiempo de entregarnos para que nuestra carne, nuestro corazón descansen serenos. Ahí en la cruz de aquel que dio su vida por mí. ¿Y quién fue quien le pudo seguir? A ciegas también, como ese Leví. Jesús le dijo, lo vio en un mostrador,
cobrando los impuestos, y le dijo, sígueme. ¿Y qué hizo el hombre? Fue a seguirlo. Fue a seguirlo. Bueno, pues, ¿quién más lo siguió? La Virgen María. La Santísima Virgen María. Esa sí que la tuvo clara. ¿Ah? Hágase en mí según tu palabra. Bueno, que en este tiempo nosotros, hermanos y hermanas, podamos de verdad dejar que Dios haga, escriba una nueva historia en nuestras vidas. Que tienes un problema económico, un problema material, que tienes un problema con tu esposo, tu esposa, tus hijos, tu mamá, que tienes un problema laboral, que tú sientes un momento donde ya no das más. Bueno, tomando la mano de mamita María, podemos escribir una nueva historia si permitimos que su intercesión y su hijo hagan la obra. Al final ellos, papá Jesús, son los que hacen la obra. Mamita intercede. Nosotros confiamos. ¿Nos cuesta? Sí, humanamente a todos. Pero hoy queremos invitarte a que dispongas tu corazón, a que a través de ahí, de nuestro chat, en Ti Confío TV, coloca tus intenciones, tus necesidades, colócalas ahí para orar a través de este santo rosario, contemplar cada misterio. Y desde ya te invito, piensa, ofrece cada uno de estos misterios, ofrécelos. ¿Por quién o por qué lo quieres ofrecer en este tiempo de Cuaresma? ¿Qué mejor que caminar de la mano de Mamita María ofreciendo una decena por alguna situación especial o por alguna persona en especial, Dani? Así es, sabemos que bueno, es un caminar de pruebas, de luchas, de batallas, porque es lo que más se vive, ¿verdad?, en ese tiempo de Cuaresma. Las personas que deciden hacer ayuno, oración, es cuando más están las tentaciones, ¿verdad? Claro, cuando sí. Satanás quiere tentarnos y tentarnos, así como lo vivió Jesús en el desierto, esas 40 claro. noches y 40 días en esas tentaciones. El miércoles tuvimos la oportunidad de compartir con los hermanos de la cárcel un pequeño encuentro que hablábamos, yo les decía a ellos que era un tour en el desierto, ¿verdad? Ese tour que muchas veces vamos a un tour, no nos gusta algunas cosas, el calor nos cansa sí. y todo eso, eso mismo pasa en este tiempo de Cuaresma. Les compartíamos que es un tour en el desierto y es encontrarnos con nosotros mismos, ¿verdad? ¿Qué hay en el desierto? ¿Y qué elementos hay del desierto en nosotros? ¿Qué es eso que nos afecta? ¿Qué es eso que no nos permite avanzar? Hablábamos de 3 rounds, ¿verdad? Donde era la tentación del tener, del poder, del querer. Esas 3 tentaciones, ¿cuáles son las más fuertes en nuestra vida, verdad? Y nos compartía un hermano con mucha sabiduría, por cierto, uno de ellos, que, bueno, una chica decía que su desierto era la cárcel. Y este señor nos compartía que para él era una bendición poder estar ahí, porque por medio de ahí empezó su conversión y empezó su caminar con Dios. Pero él nos decía, para enfrentar esos 3 rounds, tenemos que tener el mejor entrenador, y el mejor entrenador es Dios. Entonces, que eso mismo lo podamos ver nosotros, podamos reflexionar, podamos ver más allá, vernos a nosotros mismos qué es lo que no nos gusta y lo que evitamos, pero que sea este caminar de todo este tiempo hasta la Semana Santa para descubrirnos, para poder entregarle a Dios todo eso que no nos permite avanzar a Él, ¿verdad? Ofreciendo también cada una de las oraciones, de los ayunos, por nosotros y por las otras personas necesitadas. Dani, y hermanos y hermanas, es que ¿quién le gusta ir al desierto? A nadie, sobre todo al desierto de nuestra vida, de nuestro corazón, recorrerlo. Yo creo que a nadie le gusta. ¿Qué pasa en un desierto? Mucho sol, mucho calor. Que habían arañas, serpientes, claro, de todo. Ese tipo de desiertos a nosotros no nos gusta, sobre todo si no hay sombra, un lugar donde podamos refrescarnos. Si no tenemos agua, todavía es mucho peor. Lo que más hay son cactus. Mucho calor, nos cansamos. Los cactus tienen muchas espinitas, Dios mío. Entonces, eso que pasa en un desierto, que también hay vida en el desierto. Mira, que en medio de la sequedad también hay vida. Bueno, eso no está alejado de nuestra historia, de nuestra vida
es un desierto en ocasiones, a veces es un campo hermoso, lleno de flores, de árboles frondosos, sí, que es cuando vamos dando fruto a través de toda esta vida, este caminar, ¿verdad? Pero ir al desierto en un tiempo de cuaresma nos viene bien a todos. Y una de las cosas que compartíamos con esos hermanos es que en el desierto no hay nada, no hay nadie. Si usted va al desierto solo, no se va a encontrar con nada, sí, prácticamente. Entonces ahí es exactamente donde nos encontramos con nosotros mismos, porque hay muchas veces donde no vemos a nadie, donde no vemos nada, y ¿qué nos toca? Ir adentro, ¿verdad? Ir adentro de nuestras vidas. Entonces, que es tan necesario también para permitirle a Dios que Él vaya cambiando esas actitudes que no son de nuestro agrado y poder ir transformando nuestra vida. Uno en un desierto podría decir, ¿qué carajos estoy haciendo aquí? ¿A qué hora voy a llegar? ¿Qué calor, qué cansado, qué hambre? ¿Cuánto tiempo faltará? ¿Cuánto durará? Bueno, ¿por qué no entrar al desierto de nuestro corazón y preguntarnos cómo está mi vida? ¿Qué me falta? ¿Qué tengo que mejorar? Bueno, el tiempo de cuaresma te invita a ti y nos invita a nosotras también a ir hacia adentro. Este tiempo de desierto lo podamos tomar como un tiempo también de crecimiento. ¿Y qué mejor que hacerlo de la mano de Mamita María? De ella, ella que confió, ella que creyó, ella que le siguió hasta el pie de la cruz, porque confiadamente sabía que su hijo iba a resucitar, porque Dios no le iba a abandonar. En el desierto de tu vida, hermano y hermana, por lo que estés atravesando hoy, no estás solo. Tienes una madre que también camina contigo. Y por eso, a través de la contemplación de estos misterios de gozo, nos vamos a gozar hoy sábado. ¡Qué rico! Después de haber hecho camino diario de oración con la palabra, alimento espiritual, hemos contemplado también a Jesús a través de la coronilla de la Divina Misericordia. ¿Y qué más exquisito que culminar este día, esta noche, con Mamita María a través del Santo Rosario? Así que te invito a que a partir de estos misterios de gozo, tú también coloques porque quieres ofrecer cada uno de estos misterios. Dale. Iniciamos por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos. Líbranos, Señor Dios nuestro, en nombre del Padre, del Espíritu Santo. Amén. Jesús, mi Señor y Redentor, yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido hasta hoy. Me pesa de todo corazón porque con ellos he ofendido a un Dios tan bueno. Propongo firmemente no volver a pecar y confío en que por tu infinita misericordia me has de conceder el perdón de mis culpas y me has de llevar a la vida eterna. Amén. Ofrecemos cada uno de estos misterios que vamos a contemplar por todos ustedes, queridos hermanos, por todos y cada uno de los que están conectados, también por las personas que no han tenido la oportunidad de compartir ese Santo Rosario, por alguna circunstancia, también nos ofrecemos por cada uno de ellos, por todas y cada una de las intenciones y necesidades que tienen en sus corazones, para que la Virgen María interceda al Padre y siempre se cumpla su santa y poderosa voluntad. También lo quiero ofrecer por todos los misioneros de la Casa de la Misericordia, por don Juan Carlos, por todos los que viven el proceso, los coordinadores, también por todas las chicas que hemos estado orando para que puedan también vivir la experiencia en la casa, en esta Casa de la Misericordia de Costa Rica, por cada una de nosotras. Lo ofrezco por todos los servidores de la Iglesia, sacerdotes, monaguillos, ministros, religiosas, religiosos, seminaristas, por todos y cada uno de nosotros, para que tú, Mamita María, nos sigas permitiendo hacer ese servicio con amor, con entrega, con dedicación en todo momento. Lo ofrezco por todas y cada una de las personas que nos han pedido sus oraciones, por todas, tú sabes, las intenciones y necesidades que tienen cada uno de ellos. Tú conoces los nombres. Por eso te los presentamos a ti, Virgencita Santa, para que seas tú intercediendo en la vida de todos y cada uno de ellos, fortaleciéndolos en este caminar de fe. Lo ofrezco por los países que viven guerras constantemente, por los niños que mueren de hambre, por los adultos,
por todos los jóvenes que en sus momentos quieren atentar contra sus vidas, que no saben a dónde ir, para que seas tú la luz que ilumine el caminar de todos y cada uno de ellos, en sus estudios, en el trabajo, en el caminar de sus vidas. Lo ofrezco por los agonizantes, por las almas del purgatorio, especialmente las más necesitadas de tu infinita misericordia. Por todos y cada uno de ellos te los queremos presentar a ti, Virgencita Santa, para que seas tú intercediendo, para que seas tú acudiendo a todos los dolores, angustias, sufrimientos, desesperaciones que vivimos cada uno de nosotros en nuestro día a día. También quiero ofrecerlo por todos los países que están conectados, por todas las situaciones y realidades que se viven en cada país, por los gobiernos, por los presidentes, por todos y cada uno de ellos, presentándote todas estas necesidades que tenemos en nuestro corazón. Contemplamos los misterios de gozo en esta noche, y el primer misterio de gozo es la encarnación del Hijo de Dios. He aquí, está la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María es Madre de gracia, de piedad y misericordia. En la vida y en la muerte, ampáranos, Gran Señora. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno. Lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu infinita misericordia. En este segundo misterio de gozo, contemplamos la visitación de María, su prima Santa Isabel. E Isabel se sintió llena del Espíritu Santo
Y exclamando en voz alta, dijo María: bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre. En este segundo misterio, queridos hermanos, los queremos invitar para que sigan colocando cada una de las intenciones y necesidades, los hermanos que se están conectando también, para que los puedan colocar y podamos unirnos en oración por todas esas intenciones en este segundo misterio. Quiero ofrecerlo muy especialmente, Dani, por Marina, esa niña, ahora tú que decías, por esas misioneras que estamos esperando. Aún no lo sabemos, pero desde ya seguimos ofreciendo esta segunda decena, cada una que sea una florcita colocada a la Santísima Virgen María, por la vida, por la historia de Marina, por su familia, por sus necesidades, por cualquier sufrimiento que ella haya tenido en la vida, que Mamita María siga abrazándola. Entonces yo lo quiero ofrecer muy especialmente por Marina. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Te invito a cantar esta última rosita a la Santísima Virgen María. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios,
ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén, Jesús. Amén, Jesús. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María es Madre de gracia, de piedad y de misericordia. En la vida y en la muerte, ampáranos, Gran Señor. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados. Líbranos del fuego del infierno. Lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu misericordia. Amén. En el tercer misterio de gozo, contemplamos el nacimiento del niño Jesús. Y dio a luz a su hijo primogénito, y le envolvió en pañales y le recostó en un pesebre, porque no hubo lugar para ellos en el mesón. Ofrezco este santo rosario por los niños abortados, por los médicos, por las madres que han asesinado a estas pequeñas criaturas y no les han permitido vivir. Lo quiero ofrecer muy especialmente también por todas las mujeres en estado de embarazo, esos vientres que se convierten en un sagrario también porque se gesta la vida. Muy, muy especialmente lo ofrezco por Raquel, por estos meses de embarazo, por todo lo que ha vivido. Lo ofrezco por ella. Lo ofrezco también por mi hermana Gina y por la situación que ella vive. Por mi hermana Karen, por mi hermano Harold, Randall, Jorge, por mi madre y por todas las familias que puedan estar viviendo alguna situación especial. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo.
Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María es Madre de gracia, de piedad y misericordia. En la vida y en la muerte, ampáranos, Gran Señor. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu misericordia. Amén. Cuarto misterio de gozo que contemplamos, la presentación del niño Jesús en el templo. Cumplido asimismo el tiempo de la purificación de la madre, según la ley de Moisés, llevaron al niño a Jerusalén para presentarle al Señor. Este cuarto misterio lo seguimos ofreciendo por todas y cada una de las intenciones presentadas en el chat, en los comentarios, pidiéndote, Virgencita Santa, la intercesión por todos y cada uno de esos hermanos que están conectados a esta hora, por todas las realidades y situaciones que están viviendo día con día, por los momentos de prueba, por las enfermedades, por las situaciones difíciles que se vivan, te las presentamos a ti, para que seas tú intercediendo en cada uno de ellos, fortaleciéndolos, guiándolos y acompañándolos en este caminar. También lo quiero ofrecer por todas las personas que están en la cárcel, por todos y cada uno de ellos, por los que hemos estado compartiendo, por el corazón de todos esos hermanos, para que tengas piedad y misericordia de esas almitas, también por las personas en condición de calle, en especial por Denise, por Guido y por Byron. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no dejes caer en tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores,
ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María es Madre de gracia, de piedad y de misericordia. Y la vida y la muerte, ampáranos, Gran Señora. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno. Lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu misericordia. Amén. En el quinto y último misterio de gozo que contemplamos, es el niño Jesús perdido y hallado en el templo. Y al cabo de 3 días de haberle perdido, le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores, a quienes escuchaba y preguntaba. Quiero ofrecer este último misterio, como lo hacemos todos los días. Lo ofrecemos orando por cada una de las comunidades que a lo largo de 1 año y 8 meses hemos visitado, por cada familia que nos ha recibido en sus casas, por cada familia que nos ha dado un techo y un plato de comida. Lo ofrecemos por todos esos 15 sacerdotes que hemos conocido a lo largo de 1 año y 8 meses de misión. Muy especialmente por esta última misión que acabamos de terminar en esta semana de la comunidad de Veracruz en Buenos Aires, por toda esa familia, la familia de Doña Alicia, esta comunidad tan querida, su familia que nos recibió. Lo ofrecemos por ellos y por cualquier necesidad, por todos los niños, por Aarón, un niño tan especial que nosotros conocimos, y por todos los niños de esta familia. Lo ofrecemos por todas las familias que están pasando por situaciones especiales, también por los ateos, por los fríos, por los tibios de corazón, y lo ofrecemos también por todos nuestros queridos sacerdotes. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores,
ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María es Madre de gracia, de piedad y misericordia. En la vida y en la muerte, ampáranos, Gran Señora. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados. Líbranos del fuego del infierno. Lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu misericordia. Amén. Ofrecemos un Padre nuestro, una Ave María y un Gloria, por las intenciones del Papa Francisco, por su salud, por el alma del Papa Emérito Benedicto XVI también. Ofrecemos un Padre nuestro por la paz del mundo entero y toda la Iglesia Católica. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Saludamos a la Madre con el Salve, agradeciéndole a ella su intercesión, el amor materno con el cual ella siempre nos acompaña. Digamos juntos, hermanos, desde casa, Dios te salve, Reina y Madre, Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti clamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clemente, oh piadosa, oh dulce Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Señor, ten piedad de nosotros. Ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Ten piedad de nosotros. Cristo, óyenos. Cristo, óyenos. Cristo, escúchanos. Cristo, escúchanos. Dios Padre Celestial, ten piedad de nosotros. Dios Hijo Redentor del mundo, ten piedad de nosotros. Dios Espíritu Santo, ten piedad de nosotros. Santa María, ruega por nosotros. Santa Madre de Dios, ruega por nosotros. Santa Virgen de las Virgen, ruega por nosotros. Madre de Cristo, ruega por nosotros. Madre de la Divina Gracia, ruega por nosotros. Madre Purísima, ruega por nosotros. Madre Castísima, ruega por nosotros. Madre Virginal, ruega por nosotros. Madre sin mancha de pecado, ruega por nosotros. Madre Inmaculada, ruega por nosotros. Madre Amable, ruega por nosotros. Madre admirable, ruega por nosotros. Madre del buen consejo, ruega por nosotros. Madre del Creador, ruega por nosotros. Madre del Salvador, ruega por nosotros. Virgen prudentísima, ruega por nosotros. Virgen digna de veneración, ruega por nosotros. Virgen digna de alabanza, ruega por nosotros. Virgen clemente, ruega por nosotros. Virgen fiel, ruega por nosotros. Espejo de justicia, ruega por nosotros. Trono de sabiduría, ruega por nosotros. Causa de nuestra alegría, ruega por nosotros. Vaso espiritual, ruega por nosotros. Vaso digno de honor, ruega por nosotros. Vaso insigne de devoción, ruega por nosotros. Rosa mística, ruega por nosotros. Torre de David, ruega por nosotros. Torre de marfil, ruega por nosotros. Casa de oro, ruega por nosotros. Arca de la alianza, ruega por nosotros. Puerta del cielo, ruega por nosotros. Estrella de la mañana, ruega por nosotros. Salud de los enfermos, ruega por nosotros. Refugio de los pecadores, ruega por nosotros. Consuelo de los afligidos, ruega por nosotros. Auxilio de los cristianos, ruega por nosotros. Reina de los ángeles, ruega por nosotros. Reina de los patriarcas, ruega por nosotros. Reina de los profetas, ruega por nosotros. Reina de los apóstoles, ruega por nosotros. Reina de los mártires, ruega por nosotros. Reina de los que confiesan su fe, ruega por nosotros. Reina de los que confiesan su fe, ruega por nosotros.
Reina de los santos, ruega por nosotros. Reina concebida sin pecado original, ruega por nosotros. Reina asunta al cielo, ruega por nosotros. Reina del Santísimo Rosario, ruega por nosotros. Reina de la Paz, ruega por nosotros. Cordero de Dios, quites el pecado del mundo, escúchanos, Señor. Cordero de Dios, quites el pecado del mundo, perdónanos, Señor. Cordero de Dios, que quites el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No deseches las oraciones que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todo peligro, oh Virgen gloriosa y bendita. Amén. Oración. Te suplicamos, oh Dios omnipotente, que asistas con tu divino favor a los que rezamos el Rosario de la Bienaventurada Siempre Virgen María, para que así contemplando sus sagrados misterios en la vida, merezcamos recibir el fruto de ellos en el cielo. Amén. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y nunca solo nos dejes. Ya que nos proteges tanto como verdadera madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Bueno, Dani, hemos hecho un recorrido de la mano de Mamita María para finalizar este día de sábado. Qué rico, ¿verdad? Poder finalizar nuestro día tomando la mano en el regazo de mamá, como esa imagen que nos puso nuestra querida Alexa ahora por ahí, que nos puso una imagen de Mamita María con una niña en brazos. Ese eres tú, esa soy yo. Miren, y vamos a, antes de finalizar, a recordarle a nuestros hermanos todos los recordatorios que tenemos. Vamos, creo que al final, bueno, al final tenemos también el reto de Cuaresma, que por cierto están buenísimos, Dani. Así es que los invitamos a que ustedes los compartan también en sus chats, también para que en nuestra página, ahí está. Esos son los retos que tenemos todos los días durante 40 días. Los vamos a estar compartiendo también en nuestra página de Facebook, que aparece como Casa de la Misericordia Costa Rica. Un pequeño anuncio también para que ahí le den me gusta, sigan cada uno de los retos también para que ustedes lo vivan, lo coloquen en sus estados también y cada día vean que hay más hermanos que evangelizamos a través de estas plataformas. Así es que ahí tenemos ese reto de Cuaresma, donde cada día hay un día especial con todos nuestros misioneros. También queremos invitarlos, hermanos y hermanas, a recordarles que ya está nuestro Misericordia día a día. Y ahí pueden adquirirlo en cada una de nuestras sedes por 8,000 pesos. Lo pueden conseguir nuestros hermanos de Colombia. Así es que los invitamos para que todos, hermanos, puedan adquirir nuestro manual. Y además que viene muy hermoso, porque miren qué gran alegría en este manual. Viene el Santo Via Crucis de la Misericordia. La idea es que sea un Via Crucis de sanación. Vienen las lecturas y meditaciones del mes de marzo y abril. Dicho sea de paso para los que no saben, todos los misioneros que nos hemos encontrado con la palabra, la misericordia de Dios a través de esta palabra, somos los escritores. Sin saber, nos llegamos a convertir en escritores. ¿Pero por qué sucede esta maravilla? Porque nos encontramos con Papito Dios a través de su palabra. Su palabra sanadora es la que nos ha llevado a ese encuentro personal con Él. Y entonces, cada una de estas reflexiones son escritas por todos nuestros misioneros en diferentes países. Un gran regalo de Dios y un don que Dios da. Y lo que gratis dan, hemos recibido. Gratis lo damos. Gratis lo damos. Con mucho amor, todas estas meditaciones nosotros las escribimos para todos ustedes. Y recordarles además el bono de donación, que ahí ustedes pueden dar un incentivo cada 15 días de 500,000 pesos o 3 incentivos secos de 2,000, ay, ¿cómo se lee esto? De 2 millones de pesos. Así. 3 incentivos secos de 2 millones de pesos.
y el incentivo mayor, que son 30 mil, ay, Alexa, me vas a corregir, o Dani, 30 mil millones de pesos. No, 30 mil. ¿Cómo se lee eso? 30 mil millones de pesos. Ah, bueno, 30 mil millones de pesos. Es que suena tantísimo, porque para nosotros millones es mucho más. Entonces, no, digo yo, ¿será que son 30 mil? No, son 30 millones de pesos. Y hay una donación también que ustedes podrían darla, que es de 100 mil pesos colombianos. Así es que comunícate con tu sede más cercana. Y yo creo que ya hemos terminado, ¿verdad? Bueno, ya vamos terminando, queridos hermanos y hermanas. Muchas gracias de corazón. Muchas gracias desde San José, Costa Rica, por estar ahí conectados esta noche para terminar el Santo Rosario de la mano de mamita María, que ahora está del lado de Daniela. Ahora está al lado de Danielita. Así es que ahí está Nuestra Señora de los Ángeles, que es la advocación que tenemos acá en Costa Rica, conocida también como la Negrita. Y ella tiene un bebé en su brazo. Como es tan negrita, ella casi no se ve. Pero si ahí Dani la acerca, pueden ver que mamita María tiene a Jesús entre sus brazos. Y cuando apareció aquí en Costa Rica, apareció así, negrita. Por eso de cariño le llamamos... Un poquito más grande. Un poquito más grande, claro que sí. Y le llamamos también de mucho cariño la negrita. Así es que queremos darte las gracias por estar ahí. Sigue compartiendo el enlace, dale me gusta, para que cada día sean más los que juntos, como una familia espiritual, oramos como comunidad y independientemente del país, que cada día sean más. A través de estas plataformas, a través de tu contribución, puedes ayudar al crecimiento y a la evangelización de nuestro canal En Ti Confío TV. Gracias por estar ahí, por acompañarnos. Gracias, Alexa, a cada uno de los máster que también hacen posible todo esto. Gracias a Dios, gracias a mamita María, gracias a Dani también, gracias a ustedes. Y bueno, y nos despedimos con ese grito que nos caracteriza aquí en nuestra obra Casa de la Misericordia, diciendo, Jesús, en ti confío. Dios les bendiga. Bono Donación Misericordia Quiere. Apóyanos para poder alcanzar nuestros 4 objetivos. Restaurar la capilla en la finca San Juan Pablo II. Sostener el trabajo que realizan los misioneros. Actualizar nuestros equipos de comunicación. Respaldar a tu sede local y nacional en su compromiso económico. Queremos contar contigo. Súmate a este esfuerzo adquiriendo el bono Misericordia Quiere. ¿Deseas apoyarnos? Puedes participar por un incentivo. Pueden ser 500 mil pesos cada 15 días, tres ecos de 2 millones de pesos o el incentivo mayor de 30 millones de pesos. Para más información, comunícate con la Casa de la Misericordia más cercana. Contamos con tu apoyo para seguir evangelizando y haciendo obras de misericordia.